Dora, Dora, siéntate ahora. Papá, ¿por qué estás enojada? Porque tú no tienes ningún trabajo. Caliente, ella es muy trabajar y responsable. Dime un tiempo cuando ella no está perezosa. Sí, tú es correcto, pero es porque ella es loca. Habla con personas no que existen. Puedo decir que sea loca. Dora, quiero hablar con tú, no con el programa. Pero ellos necesitan aprender nuevas palabras. Ay, caramba. Sale de mi casa ahora y no regresa hasta tú vas a una doctor y tenías un trabajo. El mapa, ¿dónde está? ¿Puedo mostrar el doctor? El doctor no voy a ayudar con los problemas de ella. Dora, recuerdo cuando eras un niño y tus amigos imaginarios estabas preciosos, pero ahora es un problema. Tú necesitas olvidar tu programa de televisión, la terminó, y ahora tienes que seguir adelante. Cuando eras un adolescente, no tenías amigos, porque todos los niños pensé que tú seas rara. Hasta Diego no habla con tú. El solo amigo que tú tienes es un mono. Yo estoy preocupado sobre tú, pero tú no escuchas nada. Yo odio tú también. Tú nunca me amé. No quiero vivir aquí. El mapa donde está los calles. Oye, tú. Me esperas un minuto. Eres swiper. Somos no te llevas. Dora, cambio mi forma de ser. Ahora soy una mejor persona. Vender pastillas, drogas y mota. Wow, esto mucho mejor. Sí, yo limpio mi forma de ser. Quiero mejorar mi vida. Tú eres un hombre de negociaciones. En el pasado era una peor persona que ahora era una ladrón. No entiendas. Cuando tenías tu programa de televisión, yo vivía una vida de crimen. Tú eras una estrella cuando yo era basura. Fue una guerra y el gobierno no dime los beneficios. Yo luché en Venezuela y tuve nada por mi esfuerzo. No tuve una opción para robar para vivir. Yo digo esto porque yo quiero que tú creas me. Ahora compras muchas drogas y mota. ¿Dónde están las drogas? Necesitan disculparte a tu padre. El vida de la calle no está para nosotros. No, yo odio mi papá. Una mentira, nunca fue una guerra. No tengo dinero, o amigas, o familia. Mi familia salme y no hablas con mí porque piensas que yo solo un ladrón. Conozco que yo no soy perfecto, pero soy más de un ladrón. So, una Zorro!
y quiero que tenga una familia. Dices con tu familia porque ellos siempre va a encantar. Swiper, gracias por tu sabiduría. Pienso que voy a visitar mi papá. Dora, ahora es un buen tiempo que habla con tu familia. Voy a trabajar en una farmacia. Tan mi papá es orgulloso de mí. Vámonos. Hola, papá. Dora, ¿qué estás haciendo aquí? Papá, lo siento. Me escapé porque pensé que era una buena idea. Dora, no quiero escuchar lo que tienes que decir. Papá, por favor. Escúchame. Vale. Sé que soy difícil, sé que soy perezoso. Sí, ella es muy loca. Y su vida es locura. Necesita ayuda cuando estaba solo. Robó todo lo que puedo conseguir. Ella era un amenaza a la que todos temían. Comenzó a pelear con la gente en las calles, entró ilegalmente, robó los pingüinos de zoología, irrumpió en las casas de la gente y les hizo aprender español. En general, probablemente esté clínicamente loca. Pero aprendo de sus errores y podría mejor, pero necesita nuestra ayuda. El mundo es peligroso y si no ayudamos a Dora, lo empeora aún más. Así que por el bien de todos necesitamos ayudarla. Te perdono. Dora, díselo. Consigue trabajo, papá. Excelente. ¿Dónde? La farmacia, Walgreens. Sí, es un buen trabajo. Sí, me gusta. Estoy orgulloso de ti. Soy sorprendido que tienes un trabajo en solo un día. ¿Cómo lo hice? María y la ayuda de Dios. Gracias. Me apoyas en todos. Intentaré tener una vida mejor. Intentaré ser una mejor persona. Estoy agradecida por ti. Sí.